Hola chingus, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo videito aquí en mi canal y como viste en el título, hoy te traigo noticias. Así que si quieres saber qué es lo que está aconteciendo en el mundo de nuestros idols, te invito a que te quedes conmigo en este videito. Obviamente chingu, antes de comenzar quiero por favor invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y me sigas en todas mis redes sociales donde me encuentras como @junsunimi. Los links directos están aquí abajito en la cajita de descripción. Ahora sí, comenzamos. Y comenzamos este segmento con los chicos de BTS. Pues estos fabulosos chicos fueron invitados a la Casa Azul para conmemorar el Día Nacional de la Juventud, el cual fue organizado por la presidencia de ese país. Los chicos se unieron junto a Moon Jae-in, presidente del país, como oradores honorarios en donde compartieron un hermoso y alentador mensaje a todos los jóvenes del país. También los chicos tendrán el honor de presentar al Museo Nacional de Historia de Corea del Sur un regalo especial como una cápsula del tiempo, la cual se abrirá dentro de 20 años en el evento de celebración en el año 2039. Y por si fuera poco, continúan dominando las listas musicales, y es que Gonchar ha revelado los gráficos nacionales de Corea del Sur del 6 al 12 de septiembre, y por si no lo sabes, quienes se encuentran en primer lugar son nada más y nada menos que los chicos de BTS con Dynamite. Esta lista es equivalente a algo así como Billboard en los Estados Unidos y Oricon en Japón. Y por si fuera poco, sorprenden con la gran noticia de que BTS es considerado para los Grammys en la categoría de Récord del Año y Mejor Presentación de Grupo o Dúo Pop. Esto se hizo oficial pues los chicos fueron presentados como contendientes para formar parte de la premiación en el año 2021 para los Grammys dentro de las categorías Récord del Año y Mejor Presentación de Grupo o Dúo Pop, además de contar con una posible presentación con Dynamite. Cabe destacar que esta nominación se logró gracias al apoyo de ARMY y obviamente al talento de BTS. Y también cabe mencionar que BTS es el primer grupo coreano en lograr ingresar a esta contienda, pues estarán compitiendo con muchos artistas. Sin duda estaremos al pendiente y apoyaremos mucho a nuestros chicos. ¡Felicitaciones a BTS! Y quienes también se encuentran de festejo son las chicas de Blackpink, pues con How You Like That se han convertido en el primer sencillo de un grupo de chicas coreanas en alcanzar el oro en Canadá. El programa de certificación de oro y platino de Canada Music compartió la noticia sobre la canción que logró el oro este 17 de septiembre, hora local. Su sencillo llegó a 40 millones de unidades vendidas. ¡Felicitaciones a Blackpink! Y el famoso reality show Island llega a su final. Y los ganadores son nada más y nada menos que Jungwon, Nicki, Suno, Seungsoon, Sungho, Hi y Jake, quienes estarán debutando con Big Hit Entertainment bajo el nombre de ENHYPN. Sin duda los estaremos esperando. Por su parte, los chicos de Seventeen confirman que están preparando su regreso este mes de octubre. Pladis Entertainment confirmó oficialmente que Seventeen está planeando regresar en un futuro cercano. La agencia declaró, Seventeen apunta a un regreso en octubre y actualmente está trabajando duro en sus preparativos. Sin duda los estaremos esperando. Y los que sí regresaron son nada más y nada menos que los chicos de Treasure, quienes muestran su nuevo MV titulado I Love You. ¿Ya lo viste? Y finalmente se anuncia el ranking de reputación de marca de los miembros de grupos masculinos del mes de septiembre. Y los primeros tres lugares son encabezados por Jimin, Jungkook y V de BTS. Los demás lugares te estarán apareciendo aquí en tu pantallita. Y quienes son elegidos como embajadores de la marca de lujo Prada son nada más y nada menos que Chaeyoung de EXO y Irene de Red Velvet, quienes nos compartieron estas hermosas imágenes. Y otros que también ya compartieron imagen del póster oficial de su nuevo K-drama son Suzy y Nanho, quienes estarán preparando su nuevo regreso con el K-drama titulado Stir Up, que está programado para estrenarse este 17 de octubre a las 9 pm hora coreana. Y quien está de festejo es nada más y nada menos que IU, quien celebra su 12º aniversario desde su debut y comparte una actualización de su nuevo álbum. ¡Felicitaciones a IU! Y bueno chingus, esto ha sido todo por el videito del día de hoy. Si el video te gustó, no olvides dar el like, suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido. Yo soy Yumi, nos vemos pronto.